La policía de Phoenix en Arizona está calificando de terrorismo doméstico la serie de ataques a balazos contra casi una docena de vehículos en las últimas dos semanas. La mayoría ha ocurrido sobre la principal autopista de la ciudad. Precisamente allí se encuentra Julio Cisneros con las repercusiones de estos misteriosos tiroteos. Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes. El miedo cunde entre los automovilistas que frecuentan la autopista 10 aquí en Phoenix, Arizona. En esa transitada carretera se han reportado varios disparos indiscriminados hacia conductores. Las autoridades buscan todavía determinar quién está detrás de estos ataques. Conductores que utilizan la Interestatal 10 en Phoenix están presos del pánico. Y también estamos temerosos de esa balacera que se ve aquí, porque no sabemos quién es y le puede pasar a cualquiera. Y porque también uno sale con que va a regresar a su casa con bienvenida y que le espere algo feo, pues como que no. Y es que desde el pasado 29 de agosto la autopista Interestatal 10 es el escenario de una serie de ataques que han impactado a varios vehículos. 7 son balas de armas de fuego y 3 sí fueron proyectiles también. Las autoridades dicen desconocer por el momento el móvil del crimen. Hasta el momento solo hay una víctima. Solamente la muchacha adolescente el sábado 29 de agosto fue herida y sí fue una herida menor. Solo el día de hoy se han reportado 3 incidentes, aunque también conductores han reportado haber escuchado disparos en diferentes partes de la autopista, algo que las autoridades continúan investigando. Mientras tanto, los conductores toman sus precauciones. Y es mejor para prevenir que algo pase, es mejor agarrar otra ruta. Es mejor eviten de que pasen por la autopista del Freeway 10. Las autoridades desconocen quién o quiénes son los responsables detrás de estos actos que tienen aterrorizados a los conductores que frecuentan esta autopista. Con Edgardo del Villar y el mejor equipo periodístico, la noticia no se detiene. Los espero todos los fines de semana para mantenerlos informados. Noticiero Telemundo fin de semana a las 5:04 Centro en Telemundo.